torta batxi, samamesera, samameseko Jose Iragorri prentxaretora. Geura aurkeztuko dugun webgunea eta atletik.eus domina batera datoz. Hemen gaude, esan bezala web horri alde barriztuta aurkezteko eta gure konpromisoak Atletik Kluben konpromisoaz betetako atletikklub.eus aintzindaria zenez berme guztiekin domeinu aldaketa garatzeko. Azken asteotan jakin badakizue badator web barrira badator.eus leloa ezaguna bihurtu egindala eta gaurdanik gure euskarri guztiak webasgainjakina.eus erongo dabe. Hemendik aurrera gure posta elektronikoa guztiak eta pergintxare aldatu egingo dugu. Batzu jakingo duzue, baina aurkeztuko dut laburrezerda.eus hau. Laburre esatearen .eus domeinua, euskara eta euskal kulturaren komunitatearen interneteko lehen mainako domeinua da, gaur egun. Bere helburua euskera eta euskal kultura sustatu eta euskara eta euskal kulturaren komunitatea kohesionatzea da. .eus hortaz, tresna bata, euskara beste hizkuntzen maila kokatzen duena. Euskararen normalizazioan lagunduko duena eta euskararen herriari nazioarteko aitortza eskaintzen diona. Ikanek 2013eko ekainaren 14an .eus domeinua onartu egin zuen eta martxan jartzeko beharrezko lana bukatu ondoren 2014eko udaberritik ikusgarria da .eus domeinua interneten. Atletik Klubek parte hartu egin dau iazko ekainaren 28an .eus domeinaren aurkezpeneko ekitaldian. 92 aitzindari izan ginen han eta izaera, dimentsio eta jatorri ezberdineko entitate desberdinekin. Abenduaren 3tik aurrera .eus fundazioak abian ipini zuen .eus domeinuaren fase irekia edo orokorra hasi zen eta gaurkoan Atletik Klubek bere konpromisoa betetzen du. 1988ko jaio zenetik, gure webgunea etengabeko azkundea eta birmoldaketa izan ditu urteotan. Beti ere garai bakoitzaren erronkai egokitzeko. 2014eko datuak esanguratsuak dira webaren garrantziaz jabetzeko. Euki badaukagu 1.000.000 erabiltzaile, 34.000.000 orrialde ikusita eta 118.000 erabiltzaile erregistraturik. Fidelizazioa 86% da. Azkenez bukatzeko komunikazio tresna eta topagunea da eta aro berrien honetan ere gehiago nahi dugun izan, hemendik aurrera gure helbidea iru webcoach atletik gidoiklub.eus izango da. .netetik sartzen bazarien be zuzenki bialuko zue euseko domeinura. Como decía en euskera y resumiendo en castellano, el Athletic Club, dentro de su compromiso con la estrategia .eus del gobierno vasco y de Euskadi, participó el pasado 28 de junio en la presentación del dominio .eus y transmitió su liderazgo dentro de las 92 entidades que participaron en esta nueva dimensión de trasladar los diferentes dominios al dominio .eus. A partir del 3 de enero, la Fundación .eus lanzó ya el dominio .eus y el Athletic Club, para cumplir este compromiso, utilizará a partir de las 12:30 del día de hoy este dominio .eus como elemento de diseminación y la marca y la dirección de su página web. Como sabemos, desde 1998, desde que nace la página web, ha sido un objetivo del club el crecimiento y la mejora de su página web, siempre tratando de adecuarlo
a cada época y esta pues es una nueva época que partimos también desde el lanzamiento de la nueva dirección y desde el nuevo dominio. Algunos datos referenciales pues para que nosotros consideramos para definir o para determinar la importancia de nuestra página web es que tiene 1.600.000 usuarios, impactos en la página web de 34 millones en este último año 2014 y 118.000 usuarios registrados y una fidelización cercana al 76%. Por lo tanto, consideramos como elemento diferencial y muy importante de nuestro club. Y en esta nueva época, pues, por decirlo así, comenzará también a través de este nuevo dominio que será y que es a partir de estas 12:30, www.athletic-club.eus. Si entráis a la antigua, la .net os redirigirá directamente a este nuevo dominio .eus. Y por mi parte, para incidir más en el tema, le doy la palabra a Itxaso Mangodiot Eskerrik asko, Jokin. Bueno, web horriaren diseinuarekin sartu baino lehen, eskaintzen dizuegu hor ikusgai daukazue sare sozialei buruzko datu batzuk, Facebooken, Google Plus, Twitterren, YouTubeen, arpidetza, jarraitzaile kopuruak, ikusteko guzti horiek ikusgai egongo direla gure web orrialdean. Guzti hau lotuta dago ere klubeko APP ofizialarekin ia 1.000 deskarga urtebetean izan dugula eta gara kirol ofizial bakarra edo APP ofizial bakarra kiroletako kluben artean top 20an dagoena eta bueno, horretaz aparte sartuko gara buru belarri, aterako gara orain hemendik, itxiko dugu hau. Eta bideo txiki bat jarriko dugu gutxi gorabehera azaltzeko zer den web berria, ja ikusgai zuen mugikorretan, zuen tabletetan, ordenagailuetan daukazuena. Decía que vamos a ver un pequeño vídeo explicativo de los rasgos fundamentales de lo que es la página web. Hasteko diseinu berritzailea zein funtzionala estrenatuko du web ofizialak. Sartzeko erraza eta edozein gailuari egokituta, espazio digital berria, edukiera esklusiboz beterik. Garai berrietara egokiturik dago, barkatu, esan bezala, une oro klubarekin harreman zuzena izateko. Harrobia, emakumezkoen taldeak, fundazioa, museoa eraikitzen denean ere. Zaleek web berrian sare sozial guztiak eskura izango dituzte, lehen ikusi ditugun datuak. Edukiak kontsumitzeko pentsaturi dago diseinu berri hau. Scroll gutxi dauka, hau da, errekorrido gutxi kontenido guztiak ikusteko, irudi gehiago, multimedia gehiago eta etengabeko bekuntza bazkideek eta zale klubarekin izango dituzten harremanetan. Hau da, denda online, berriturik, diseinu berria eta egitura intuitiboagoa, edota sarrerak saltzeko tokia ja zerbitzu hori martxan dagoena. Eduki guztiak, esan bezala, edozein gailuan ikus daitezke. Ordenagailuan, mugikorrean, tabletan, eta bar. Os decía en euskera, como estamos viendo en este breve vídeo explicativo, de lo que ya podéis ver en todos vuestros dispositivos, que es un diseño totalmente renovado y funcional, un espacio digital repleto de contenidos exclusivos que seguiremos aumentando y que acercará más aún a todos a lo que es el Athletic Club. Es la cara visible de una forma nueva de entender el mundo digital desde este club. Está pensada para que los aficionados estén informados las 24 horas, además de tener todas las redes sociales a mano, como hemos mencionado anteriormente, para que disfruten de su cantera, de sus equipos, de los datos históricos, de su fundación, de todo el Athletic en general. Es un diseño accesible, sobre todo pensando en el consumo de contenidos. Ahí estáis viendo el servicio de las entradas. Y también hemos aprovechado ya el cambio pues para renovar también nuestro diseño, como veremos posteriormente. Ahora mismo lo estamos viendo,
nuestro diseño en el canal de YouTube con nuevas cortinillas, esperemos que con nuevos goles, con nuevas entrevistas, algo que lo podéis ver ahora mismo. Eso es. Este es un ejemplo de un resumen del partido, la cortinilla de salida. Como decíamos, con más contenido multimedia, más imágenes. Es un formato de entrevista. La mosca también la hemos renovado. Y sobre todo también, aparte de contenido en YouTube y redes sociales, sí queremos hacer hincapié en que todos los procesos relacionados con los socios y su relación con el club van a ir en la medida posible implementándose, no solo a la hora de la renovación de carnés, del pago de cuotas, etcétera, etcétera, sino para cambiar localidades, para cambiar las direcciones postales, los teléfonos, los datos con el club. Porque en mi familia el fútbol era un deporte que no gustaba casi nada. O sea, mis padres siempre han sido muy montañeros, siempre hemos ido mucho al monte a esquiar. Auda, el carnes que te abate en Adibidea. Y el fútbol no les interesaba en absoluto. Patrocina a Chayarekin. No sé por qué, pues a mí me dio por ahí y fue un poco cabezonería, la verdad. Bueno, hause litzateke guztia. Jokin, zuzitzen da. Bueno, ondoren eta ja laster bukatzeko, iragarki txiki bat ikusiko dugu, denon eskura egongo dan web eta ostean nahi baduzue ba, argazki batzuk egiteko ba, horrekin kartelarekin eta horrekin ja gaurdanik egun batzuetara indarren egongo den kanpainaren irudiarekin nahi baduzue. Decía en castellano, ya que como conmoción. Badator web berria. Badator Athletic Club .eus. Sartu eta bategin. Antes de algazki atara baino harinago, nik ez dakit galderarik edo badeko zuen. Si queréis, antes de sacar ya las fotos, si tenéis alguna pregunta o duda. Va listo. Va listo. Pasatzen zuzenean algazkira. Mila esker, tortzagatik.